¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Bienvenidos a Varsovia y os vamos a enseñar hoy qué ver en esta hermosa ciudad de Polonia. Bueno, pues estamos justo en el centro de Varsovia y el edificio más icónico que tenéis aquí en el centro, pues es el Palacio de la Cultura y de la Ciencia, que es este pedazo de edificio de estilo comunista que tenemos enfrente. La verdad es que es acojonante lo bonito que es. Pues este edificio, como os he dicho, es de estilo comunista. Podéis subir arriba. Allí arriba. Allí hay un mirador, cuesta 30 zlotys subir por persona. Nosotros no vamos a subir porque, como estáis viendo, hay un montón de niebla y no se ve porque estamos en diciembre y hace bastante frío. ¿Qué frío hace aquí en Varsovia? Bueno, aquí también, al lado del Palacio de la Ciencia, tenéis una zona comercial, la estación central de Varsovia y toda la zona financiera, ¿vale? Por si queréis hacer compritas y cosas así, vamos, de todo, las tiendas que podemos encontrar en cualquier ciudad europea. Pero, oye, aquí está, y para pasar un poquito de calor, no viene mal, ¿eh? Como aquí en Varsovia se hace de noche, ahora en invierno muy pronto, a las 3 de la tarde, 3 y cuarto ya es de noche, vamos a aprovechar y vamos a coger el transporte público, un tranvía concretamente, y nos vamos a ir al parque Lasiesk. No sé si lo he dicho bien, bueno, si no parece por aquí. Vamos a comprar unos billetes y nos vamos para allá. Bueno, ya tenemos los tickets, nos ha costado 4,40 zlotys cada ticket. Hemos cogido los de el ticket que vale para utilizar cualquier transporte público durante 75 minutos en la zona 1, aquí en Varsovia, que nos valía para visitar este parque. Así que luego hay también unos tickets que podéis usarlos, que son de 20 minutos, que cuestan 3,20 zlotys. Pero vamos a ver, que yo creo que en 75 minutos nos da tiempo a ir al parque, verlo y volver de nuevo al centro. Bueno, ya estamos en el parque Lasienki, el parque de los baños reales. Es uno de los mayores parques que tiene Varsovia y, aparte, Varsovia es una ciudad verde porque tiene 79 parques. La entrada a este parque es gratuita, o sea, no tenéis que pagar ni un duro por entrar aquí. Luego, la entrada a los diferentes palacios que hay, sí tenéis que pagar entrada. Si os gusta el arte, es muy, muy recomendable porque hay auténticas maravillas. Sí, esta de mesa, el arte. Sí, el arte nos estamos helando. El chiste de la mañana. Vamos a ver lo más importante que hay aquí en el parque y os lo vamos contando.
estamos en la Orangerie. Este palacio que hay detrás de mí es donde antiguamente se guardaban las plantas exóticas en invierno. Ahora mismo hay una exposición de arte, solo que está cerrado, y también hay una sala de teatro que parece ser que es muy, muy bonita. Estamos en el Palacio de la Isla, otra cosa que no os podéis perder en este parque. Hoy en día es un museo. La entrada cuesta esto que tenéis por ahí, por aquí abajo. Y hay una brillante exposición de arte. Nosotros vamos a verlo por fuera, que dicen que también está muy chulo. Bueno, ya volvemos al centro, porque este parque está a unos 4 kilómetros del centro histórico de Varsovia. Así que ahora vamos a coger un bus que nos lleve de nuevo al centro. Cosas que no os podéis perder aquí en Varsovia es ver el gueto de Varsovia, una triste historia de aquí de la invasión alemana en Polonia. Pero si queréis ver con más detalle toda esta historia de la Segunda Guerra Mundial, os dejamos por aquí arriba un vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial aquí en Polonia. Otra de las cosas que ver aquí en Varsovia es el monumento al soldado desconocido. ¿Por qué vamos rápido? Porque cada hora se hace un cambio de guardia en el monumento y nos quedan 10 minutos a ver si lo podemos ver. Bueno, y del monumento al soldado desconocido hemos llegado al Camino Real. Esta calle que aparece por aquí se llama el Camino Real, que va a dar al Palacio Real.
como su nombre indica. Esta calle está llena de lugares icónicos, el Palacio Presidencial, un montón de tiendas, cafeterías y la verdad es que es súper bonito. Estamos en la plaza del Palacio Real de Varsovia, lo tenéis detrás de mí, es visitable. La entrada cuesta esto y la verdad es que dicen que es impresionante. Nosotros, como tenemos poco tiempo, no vamos a entrar a visitarlo, pero la verdad es que mola muchísimo. Y encima, que ahora que es Navidad, pues la decoración ayuda mucho. Otro símbolo icónico aquí en Varsovia, lo tengo aquí, este niño soldado. Este monumento simboliza y recuerda a todos esos niños que lucharon y murieron durante el alzamiento de Varsovia en 1944. Aquí, un símbolo para ellos. Bueno, y estamos en la plaza del Mercado Viejo de aquí de Varsovia. Aquí tienen montado un mercado navideño también, una pista de hielo. Y la verdad es que es súper chulo toda la arquitectura de las casas. Es precioso este sitio. Otro lugar que tenéis que ver aquí en Varsovia es la antigua Barbacana. Esta fortificación es lo que queda de la antigua muralla o fortaleza que rodeaba la ciudad antigua. Chicos, hemos escogido un tranvía, hemos atravesado el río Vístula y nos hemos venido al barrio de Praga, el barrio más antiguo de aquí, de Varsovia. Vamos a dar una vuelta antes de que se nos haga de noche para ver este pintoresco barrio que tiene muchas cosas y muy interesantes. Bueno, el primer símbolo de aquí del barrio de Praga es esta iglesia, que este nombre que sale por aquí, pero lo podéis abreviar por la Catedral de San Florian. Es espectacular y es súper bonito con estas dos torres de 75 metros de altura. La verdad que es muy chulo y nada más bajarte del tranvía, pues la verdad que impresiona. Ahora vamos de camino a un mercadillo, este sale por aquí el nombre,
Es que el polaco todavía no lo controlamos bien. Que se inauguró la primera vez en el siglo XIX. Y parece que se ha quedado anclado en esa época. O sea que vamos a verlo, a ver si no está cerrado. Esperamos una hora más a que se haga de noche y nos secuestran y nos venden por piezas. La verdad es que parece que sí, o sea, yo creo que hemos llegado tarde, porque me da a mí que estaba cerrado ya, porque no quiero pensar que solo había 5 puestos, o sea, pero sí, se ve un ambiente distinto. Si venís, venir antes de, pues ahora que son casi la hora de comer, bueno, de comer en España, serán las 2:30, o sea, que venir antes de esa hora a ver si lo pilláis abierto. Estamos en la calle Brezeska, o bueno, esta de aquí, a la altura del número 19, que es este, ¿de acuerdo? Encontraréis los edificios más significativos que todavía quedan conservados de la guerra. La conservación de los mismos, pues la veréis, que están afectados incluso por agujeros de bala o las fachadas todas derruidas o parcialmente derruidas por las bombas. Catedral de Santa Elena, ortodoxa, por cierto. Polonia es católica, pero aquí tenéis una catedral ortodoxa. Vamos de comina, hoy de comino no, de camino. El comino es las ganas que tengo de comer. Vamos a ver si encontramos un sitio para comer, porque aquí ya está cayendo la noche, como veréis, pero no penséis que son las 7 de la tarde. No, son las 3, ¿no? Las 3 de la tarde. Y vamos a ir a un bar de leche, que son unos bares típicos de comida tradicional polaca a precios muy bajos, y vamos a ver si encontramos uno que nos han dicho que está ahí y dicen que se come muy bien. Que es el primer restaurante que entramos que no te dan bebida, solo te dan comida, no hay nada de beber, pero no venga nadie con mucha sed. Exacto, no es que no venga nadie con mucha sed, porque te tendrás que traer la botella tú, pero
es muy barato. Dos platos, 7,50 euros. Muy, muy barato. Vamos a ver qué tal está. Bueno, pues ya hemos salido aquí del Rusalka o Rusatka. La verdad es que es una experiencia. La comida está muy buena, está riquísima. Comida tradicional, la típica cocina de la abuela, pues eso es ahí. Pero que sepáis, no hay nada para beber, ¿vale? Y tampoco hay servicio. La comida, muy barata. Recomendación, nosotros le hemos dicho que si tenían menú en inglés y nos han cobrado un poquito más. Os he dicho, 7,50 nos han cobrado, pero si no pedís el menú inglés, los precios están en la pared puestos y hemos visto que son 1,50 € más barato. O sea que ya sabéis, traductor polaco y pedís polaco si queréis ahorraros ese eurito. Pero que tampoco es mucho dinero, o sea que muy bien, una experiencia buenísima. Vamos a coger el tranvía y volvemos a cruzar el Vístula.